Hola capitanes, bienvenidos al canal Abuelo Gamer y a un vídeo más. En esta ocasión con un regalo de la actualización de julio 2020. En el primer baúl conseguido de la nueva campaña me han dado el destructor alemán T-61, del que no he encontrado datos, ya que tampoco existió, tal y como he podido ver en algún foro, y del que os dejo información en la descripción del vídeo. Parece ser que llegaron a construir el casco y poco más en Holanda, y cuando lo remolcaban hacia Alemania, la fuerza aérea inglesa lo hundió. Por ello, los datos que os daré son los que el juego nos aporta y son los siguientes. Como podemos ver, en el armamento principal se compone de 4 torres de un cañón cada una de 128 milímetros de calibre, con un alcance de 10,5 kilómetros. Permitidme hacer un paréntesis en este punto para mostraros otra ficha del mismo juego donde nos indica que el alcance es de 10,3 kilómetros en vez de 10,5. Simplemente es una anécdota. También lleva 2 lanzatorpedos de 4 tubos cada uno, con un alcance de 8 kilómetros, y es detectado a los 6 kilómetros. Estos son dos buenos datos. Vamos a hacer una partida y a ver qué os parece. Aquí está el barco. Es muy similar a un antecesor suyo, que ya hemos sacado el vídeo. Pero es bonito. Es bonito. Curioso que Wargaming saque barcos que no existieron. Ellos tendrán sus razones, evidentemente. Nos hacen disfrutar con el juego y con eso nos basta. Pero bueno, también nos gusta analizar algo la historia, no mucho, pero sí un poquito. Vamos a ver qué tal partida podemos realizar. Veis que lleva 2 cargas de humo. Tiene un radar. Aquí hay un Normandí. Cuidado con este. Estamos a buena distancia todavía. Pero en cualquier momento sale un otro destructor y nos detecta. Y efectivamente, cuando somos detectados por un destructor, automáticamente pasamos a ser visualizados. ¿Ves? Ya estamos visualizados por el editor. ¿Ves? Aquí tenemos un T-22, también alemán, que ya ha pasado orden al resto de sus compañeros, que aquí hay otro editor. Por lo cual, estamos fallando con la puntería. Ahora un poquitín mejor. Muy bien, muy bien. Vamos a ver qué pasa. Este barco llevaba calderas holandesas, que fueron calderas y turbinas de diseño británico capturadas en Holanda, perdón, en 1940. En fin, las guerras ya lo que tienen. Bueno, hemos puesto nuestro nube y vamos a ver si somos capaces de liberar a nuestro equipo del T-22. Yo creo que sí, en principio sí. Bueno, el barco no carga lento, no carga, pero no es gran una cosa, ¿eh? El armamento es limitadito. Vamos a ver qué pasa, si le podemos tirar a este. Vamos a tirarle algo. Vamos a tirarle, venga, ahí ya está, ¿eh? Este nos está viendo, está muy cerca. Claro, aquel también nos ve. Aquel también nos ve. Ahora que ya hemos vendido este, aquel dice, bueno, cuidado. El Dallas. No, el Dallas. Este se va a girar. Este se va a girar, ahí tenemos. Se ha girado, el WhatsApp no lo va a recibir. El WhatsApp no lo va a recibir, ninguna de las 4. Bueno, vamos a ver, aquí parece que está a punto de caer, no sé si lo tiraré yo o tirará otro, pero ya, un compañero, muy bien. Muy bien, vamos a ver el fuso este, ¿qué tal? Vamos a ver el fuso, ¿qué tal? Está a buena distancia, 8,5.
Pero vamos, no merece la pena tirarle porque está muerto. Ya está. Otro. Este está 4,5 en Normandía. Este no. Este me ve y bien. Me ve y bien. Vamos a ver. Falta muy poquito, pero. Ya vamos, vamos, vamos. Vamos a ponernos en una postura creíble. Uf. A ver, a ver. Este está ahí, ahí, ahora, ahora. Vamos a machacarlo con un WhatsApp con mucho cariño. Ahí, ¡buah! Madre mía de mi vida. Qué WhatsApp se ha tomado este. Tres de los cuatro. El fuso, bueno, han bastado tres para hundirlo. Y el fuso este, ¿qué tal? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, el barquito se mueve bien. Pero el armamento de cañones, bueno, limitadito. El Benson es una máquina, tío. El Benson es una máquina, el inglés, el americano, perdón. El americano es una máquina disparando. Tirando también, bueno, tarda bastante en recargar los torpedos. No este, sino el Benson. Ya está queda ardiendo. Pero el Benson es una bestia tirando. Tirando cañonazos. Este WhatsApp se lo va a esquivar, ¿eh? Se va a esquivar el WhatsApp y me va a hundir porque está el tío preparado. Me va a hundir vivo, verás, verás, verás. Está ahí con sus cuatro cañones. Vamos a tirarle. Vamos a tirarle así de frente a ver que el tío no. Se la han cargado, jovengas. Muy bien, si os ha gustado, regalarme el like, como siempre. Aunque vamos a echar otra partidita, esta ha sido muy corta. 37.000 y dos hundidos. El segundo, bueno, pues está mal. Y 23.745 de costo. Aquí está de nuevo. Vamos a ver. Bueno, como veis, nos lo han dado con pintura y todo, ¿eh? Nos lo han dado con pintura y todo. Vamos a ver. Ya estamos. 14.700 puntos tiene de vida. No es mucho, no es mucho, entonces. Pero en fin. Bueno, ya veis que entre las actualizaciones que nos han dado bocinas y todo, ¿eh? Ahora estoy preparando el próximo, creo que será un vídeo de las actualizaciones, de lo más destacado de las actualizaciones, evidentemente. Que espero sacar en breve. El próximo vídeo será las actualizaciones. Vamos a ver, vamos a ver. No veo gran cosa por aquí. No veo ahora la Obama. Me voy a meter en la boca del lobo. A ver, estos tres cañonazos. A ver, Oba. Oba, Oba. No, Obama. Oba. Ahí está, ahí está. Bueno, con el cañón no vamos a hacer nada. Aquí ya tenemos el Fubuki que está transmitiendo a todo el mundo donde estoy. Con lo cual, vamos a hacer lo propio. Nos vamos a meter en la. En el humo, ya mismo. Venga. No, este con el. Con los cañones esto. Vamos a ver ahí. Ahí, bueno, cuidado, cuidado, venga, 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 ya, ya, ya. Humo. Esto es, muy bien. Aquí, wow, me va a salir, estoy reventado. Ah, otra vez, venga, Fubuki, es un buen barco el Fubuki este. Venga, wow. Madre mía, no hay forma de hundirlo a ese. Está chispeando por todos sitios. Bueno, le hemos quitado ya uno de los. Uno, otro le ha quitado otro. Creo que ya han perdido dos de los destructores. Y aquí viene el Bayer, muy tranquilito, a 4,7 kilómetros. O sea que podíamos lanzarle ya un WhatsApp con mucho cariño y el otro también. Con mucho cariño también, pero esperaremos un poquitín más a ver qué giro toma. Esto. Vamos a darle otro. Ahí se está girando. Se está girando. Ya, condena puñetera.
Venga, muy bien. Le vamos a dar ahí todo en el WhatsApp, bien, con mucho cariño. Veis, hemos guardado uno. Y menos mal, porque es que si no... se ha tragado dos más, nada más, de los cuatro, ¿eh? Ahora me están atacando las baterías secundarias de este puñetero barco. A ver, y estoy con vida todavía, pero no, que tengo mucha. A ver, este, el Bayer este, lo hemos dejado ahí, que sigue viviendo el tío, pero... Venga, Victory Inside, venga, este Bayer era mío. No he podido matarlo. Bueno, me ha ayudado ahí bastante. Llevamos 48.000 puntos y hundido. Queda el Queen Elizabeth, que está muerto, con lo cual nada, no vamos a poder hacer nada más. Este está dando el Clapson, se la van a cargar. El Dallas se la va a cargar. Bueno, ya está. Pues si os ha gustado, por favor, regalarme un like, que siempre, suscribiros al canal y tocar, activar la campanilla, hacerlo todo. 48.000 y un hundido. Hemos quedado el segundo y 21.381 de costo. Venga, chao, chao. Un abrazo.